que nuestro trabajo, para el que nos contrató el Gobierno de Canarias, es para llevar a la legalidad una situación. No somos los creadores de oportunidad ni ideológicos del decreto. Somos los que dan plena asunción legal a la idea del Gobierno de regular este fenómeno. Que no es un fenómeno nuevo, es verdad, eso es que siempre ha existido, siempre ha habido ese alquiler un poco para hacer un poco una renta complementaria, pero es verdad que la oferta electrónica o telemática ha impulsado exponencialmente el alquiler vacacional para este estilo y ha hecho que muchos propietarios, pequeños propietarios, se sumen a ofertar un producto turístico. Eso es innegable y las cifras creo que no se pueden discutir. Nuestra propuesta fue cumplir con la normativa vigente al momento de aprobar este decreto, como no puede ser de otra forma. Un decreto del Gobierno no puede olvidar las leyes turísticas, no puede olvidar las leyes del suelo y no puede olvidar las leyes de vivienda, las tiene que cumplir necesariamente. Entonces, siendo así, condiciona bastante lo que se puede implantar y lo que no. Que no es una cosa que puede decir el Gobierno. El anterior decreto, el decreto hoy vigente, establece una regulación genérica a nivel archipiélago, que un poco es lo que se quiere modificar. No es lo mismo, y esto se puede entender fácil, no es lo mismo el municipio de Vilaflor, el municipio de La Orotava, que Arrecife o Arona. No es lo mismo. Tiene unas necesidades distintas, una capacidad de carga distinta y un impacto de un impulso turístico que es distinto. Desde el 2001 y el 2002, que empieza la primera moratoria turística, desde el 2003 con las directrices, desde el 2009 con la ley de medidas urgentes, ha habido, desde 2013, la ley de renovación turística, ha habido una política y que se ha traducido en leyes que hoy están vigentes de contención de las plazas turísticas. La ley de directrices lo resume fácil, que es garantizar el desarrollo sostenible y sobre todo la experiencia turística, concebido como la idea de ir a evitar la excesiva saturación de los espacios. Se podrá ver evidente que si vamos a visitar el Teide y tenemos que hacer colas de 3 horas para subir el teleférico, evidentemente la experiencia que se va a llevar el turista del destino va a ser negativa. Entonces, creo que la capacidad de carga es un elemento que no se puede olvidar y que se tiene que tener en cuenta. Si a la vez que ha habido una reglamentación de contención aparece ahora o se impulsa exponencialmente la vivienda vacacional y multiplica por un número desconocido de plazas la oferta turística, entonces esa capacidad de carga se puede ver, como poco habría que ser analizada porque se puede ver en cuestión. Y este decreto lo que hace no es prohibirlo, para nada. Uno de sus principios básicos, que lo podrán leer y lo habrán leído, es el impulso de la vivienda vacacional. Lo que traslada al planificador municipal e insular el ordenar su suelo en función de sus características específicas. Porque en Arona tiene unas necesidades y Arrecife tiene otras. Y también por zona, porque no es lo mismo Arona Casco que Los Cristianos. Se traslada esa visión y será el planificador, teniendo en cuenta estos principios y esas competencias y esos objetivos, quien determine en qué lugares sí y en qué lugares no se puede desarrollar esta actividad. Pero ¿cómo lo hacen con la implantación de talleres mecánicos o discotecas? No creo que no ha habido grandes conflictos cuando en determinadas zonas no se admite implantar una discoteca. Es una cosa que la gente lo asume y lo ve como normal. El decreto no prohíbe la vivienda vacacional. Lo que hace es mandatar al que es verdaderamente competente a que analice su territorio. Tú me dices que el alto porcentaje está situado en la zona turística. El 50%. Después, algunos dicen que en su zona no está masificada. Algunos otros dicen que su zona sí que está masificada. Lo que hace el decreto es, sin prohibirlo, queriéndolo impulsar, es que el competente por la autonomía local, reconocido constitucionalmente, es que analice su territorio y en función de las necesidades,
que no las sabemos porque las tendrá que saber en el momento de los estudios que se hagan y se legitimen. Decidirá si en esta zona está saturada o no, si en esta zona se admite o no. El decreto, el nuevo proyecto de decreto, lo que viene, una de las grandes novedades no es que prohíba, sino que incluso puede llegar a admitir el uso de vivienda vacacional en las zonas turísticas, que el anterior decreto no lo permitía. Y ahora ya el gobierno se anticipa y da unos criterios generales. Dice que en la zona turística no se admite la vivienda vacacional, y en la zona no turística sí se admite. Y esto parecerá muy extraño, pero es que en la zona turística el uso turístico sí se admite. Se admite villa, se admite apartamento y se admite hotel. El uso turístico está garantizado. ¿Pero qué se le cambia la vivienda vacacional? El uso. Ya pasas de ser residencial, pasas a uso turístico, pero pasas a estar prohibido en zona turística. O sea, volvemos a la misma contradicción que partimos desde el principio. O sea, se permite el uso turístico menos para la vivienda vacacional. No, se permite el uso turístico en el suelo calificado como turístico. Y para el suelo calificado como turístico hay unos estándares, hay unos requisitos y hay unas modalidades. En la zona turística se puede hacer uso turístico de apartamentos, que sería la similitud. Y en suelo no turístico se podría hacer vivienda vacacional. Lo que pretende el gobierno es que el municipio, el que conoce su territorio, no nosotros, ni el gobierno a escala regional, diga aquí se puede porque hay un vial, aquí se puede porque hay depuradoras, aquí se puede porque los servicios son adecuados.